Muy buenas noches, bienvenidos al primer círculo. Mañana hay un primer debate entre el candidato republicano y la candidata demócrata de los Estados Unidos. ¿Qué tan significativo es para México? Esto muy significativo, porque nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, porque las visiones de ambos son muy distintas, porque al fin y al cabo ha sido una sorpresa el desarrollo que ha tenido Kamala Harris como, como candidata. Y porque sus, eh, diría yo, acciones inmediatas que podríamos esperar son, insisto, diferentes, distintas y afectan a todo el mundo. De tal manera que por eso hemos invitado a un especialista, usted ya lo conoce, conoce Fausto Pretelín. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte. Al contrario, gracias por invitarme. Eh, ¿Cómo ves las cosas? Yo pienso, por ejemplo, en, los, eh, en, la, en todas las relaciones multilaterales, ¿no? Están en juego. O sea, de alguna manera, Trump fue. Hay que acabar, no sirve para nada, la UNESCO le quitó el... No, sin duda después, el orden internacional sí. está en juego, pero ¿por qué no hablamos un poquito antes de la elección? Porque eso va a depender del orden. ¿Sí? Es decir, si uno ve la encuesta en New York Times de ayer, pues lo que dice uno pues, están empatadas. Si uno lee a Nate Silver, que es el gran sí. encuestólogo, usted pues, dice, si están empatadas es mala noticia para Harris, porque los republicanos en las últimas elecciones han estado mal medidos, subreportados. Y aunque los estados clave, los bisagras, están todos empatados, también opera ese factor. ¿Tú cómo ves en este momento la elección de Estados Unidos? Bueno, a ver, lo dijo Obama, que sí va a ser muy pareja la elección, sí. y también lo dijo la, la directora de la campaña de Harris, que era muy difícil la elección, que va a ser muy complicada. Obviamente, el entusiasmo de haber sido pues, eh, la sustituta de Joe Biden al frente de la candidatura, eso generó mucha expectativa. Eh, un nuevo nombre ¿no? en la boleta, un nuevo, una nueva figura. Y eso generó pues, un entusiasmo. ¿Mujer? Que la, mujer negra. Y más joven. Eh, fiscal, ahora el viejito es él. Ahora es el, el viejito. <laughs> Siempre lo fue, pero ahora es el más viejito. El más viejito. <laughs> lo que sí hizo bien, me parece, el efecto que logró fue eliminar un poco suavizar el, el atentado contra Donald Trump. Claro. Que de alguna manera, por naturaleza, pudo haber sido definitorio. Definitorio. Lo iba a catapultar, ¿no? Ese, ese fenómeno, pero logró contenerlo. Ahora, bueno, están las, eh, las cartas nuevamente sobre la mesa. Creo que en el debate que vamos a ver, eh, la atención va a ser sobre ella más que de él. Él, de alguna manera, ya lo conocen los estadounidenses. De más, ya... dirían algunos. Exacto. No <laughs> es cierto, cuando uno ve las encuestas sí. te dicen... Un Solo un 9% decía alguna encuesta, creo que ayer. Solo un 9% quiere ver a Trump en el debate, para pues, saber quién es. Mientras que como 25% quiere saber quién es Kamala Harris. Sí. Entonces, la, es, yo creo que el equivalente a nuestro primer debate, donde para una parte importante de los mexicanos fue la primera vez que vieron a Xochitl. Era un porcentaje importante no sí, claro. los desempeños. Salió claro. nerviosa, sí. mal preparada mal desempeño y quizá fue el sello definitivo en su campaña. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, lo que tú mencionas es cierto. Creo que a Kamala Harris le ha faltado eh, interactuar con la prensa, ha tenido muy pocas entrevistas, una, ¿no? una con CNN, ninguna con periódicos, eh, y eso le puede salir caro en caso de que llegue un poco, digo, ha tenido cinco días creo que encerrada en un hotel ahí en Pittsburgh. Eh, para poder... Ahora, es una mujer muy competente en los debates. No le fue bien en el 19, también hay que recordarlo, pero... Con Mike Pence. Con Mike Pence. Sí, ni, es cierto. Ni en la sí. propia, cuando todavía buscaba la, la presidencia, cuando era precandidata a la presidencia, tampoco lo hizo bien. Pero lo que argumentan algunos expertos es que en ese entonces no supo cómo posicionarse entre los liberales y los más conservadores sí. de los demócratas y que ahora es otro juego. Es el juego para ganar la presidencia. Es el sabes juego para qué? correrse en el, al centro. O sea, algo que es muy interesante es que al fin y al cabo es procuradora versus delincuente. Es, <laughs> es, es lo que ella ha dicho. Es lo que dijo bueno, Hillary Clinton. La forma de... Y la propia cámara si empezó su. La su forma de alegar spot. es distinta. Muy sí, distinta. ¿no? Aunque para ser presidenta, bueno, no necesariamente eh, es muy conveniente. Digo, no, no, no incomoda que haya sido fiscal, pero es otra visión, ¿no? a la de un fiscal, es, es, es mucho más macro. Y tiene que diferenciarse del presidente Biden. ¿no? Ese es, yo creo, que uno de los objetivos que va a tener para el debate. Eh, creo que no se va a centrar de que Trump es un peligro para la democracia. Eso ya lo saben los, los trumpistas, lo saben los estadounidenses. Y el mejor ejemplo es el asalto al Capitolio y no pasó nada. ¿Nada? No pasó nada. nada. En realidad, no le ha perjudicado. Creo que en una democracia madura eh, le hubiera costado algunos puntos. no, ¿no? Yo a, creo que en una democracia... La democracia que yo me imaginaba que era Estados Unidos, en mi error total, no le hubiera permitido ser candidato, punto. Exactamente. Y eso es lo que muchos también creyeron, digamos. Hubo un comité investigador sí. que algunos republicanos participaron, incluida la entonces diputada Cheney, y parecía que iba a sellar el, 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 el ataúd de Trump. Sí. Y se olvidó y rápido, e incluso ahora es capaz de presumir el evento y decir que va a perdonar a los responsables. Fíjense que revisaba yo el fin de semana los datos de, de Freedom House, esta institución creada por la viuda de Roosevelt. Y bueno, esa institución nos daba mucho aire, ¿no? Oxígeno, porque veíamos que la libertad de prensa crecía en el mundo y con la libertad de prensa las democracias y los sistemas. Etc. En fin, había como una segunda ola, para recordar a Huntington, de, de, a Huntington de, de democratización y todos íbamos viento en popa. Pero a partir del 2005... Los datos de la propia Freedom House empezaron a caer y a caer y a caer. No es gratis lo que estamos viendo con Orbán, con este, lo que estamos viendo en Polonia, no es gratis lo que estamos viendo en Estados o en Unidos. México. O ¿En México? ¿O en México? México mismo. Sí, y, y, se, y creo que se asentó con la crisis económica, ¿no? 2008, 2009. Sí, se correcto. Y mucho correcto. y los populismos em, em, empiezan a emerger, ¿no? Y ese es el grave. Yo creo que el, el, el tema de Trump es muy grave porque él viene ya con hambre de venganza, ¿no? Con sed de venganza. Uh -huh. Para él y sus seguidores hubo un fraude hace cuatro años. No lo quieren perdonar, no lo, no lo ven tan. Eso y las lo, y acusaciones en su contra no las ven como la justicia operando, la ven como la venganza política de aquellos. Sí, totalmente. Entonces, cuando llegas en esa lógica, la polarización se profundiza. Ahora, ¿cómo ves tú la relación México Estados Unidos de cara a las reformas que estamos haciendo en México, un cambio en la poder judicial que puede ser pues muy contrario a lo que se espera de un socio comercial, donde es pues, la lógica del Temec. Hay instituciones técnicamente autónomas, no controladas por el poder político. ¿Qué crees que haría esto en la región de Estados Unidos en los dos escenarios? ¿Que gana Kamala o que gana Trump? Bueno, primero es una relación incierta ahora, con mucha incertidumbre por lo de la reforma judicial, más allá de quién vaya a ganar. Lo cual esa es una postura, una posición muy muy riesgosa para el país México, ¿no? Es decir, si hay un 80% de comercio con Estados Unidos y si se pone en riesgo el TEMEC, porque sí se pone en riesgo, hay que decirlo claramente. Sí, tú, no no tiene, hay, tú tienes duda que se pone en riesgo? No hay ninguna duda. De que sí se pone en riesgo. ¿Cómo, si, ¿Qué pasaría? ¿En qué sentido lo pone en riesgo? Que digan, nos vamos, desconfianza, váyanse. Desconfianza. Ah, sí, claro. Pero te lo imaginas llegando al nivel de la ruptura desde los Estados Unidos que digan, con estas... Reglas del juego, nosotros no podemos jugar? Sí, me lo pueden llegar a imaginar. Sí, 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 por supuesto. Sí, yo también. Eh, ¿Tú también? Sí. Creo yo que también. sí, es, es muy clara la, la. Porque está fundamentado en la confianza. Y creo que al no haber confianza, al no haber separación de poderes, entonces, pues las, los empresarios en Estados Unidos van a decir, bueno, ¿quién va a ganar en caso de que vaya con un conflicto? Ahora, el argumento que yo oigo de gente de Morena es que como somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pues no nos van a hacer eso. Como una crisis económica en México sería tan costosa en términos de migración a Estados Unidos, no nos van a hacer eso. Es decir, están como argumentando que prevalecería la racionalidad estratégica de los Estados Unidos. Pero es que, cómo lo ven? Yo, yo creo que el, eh, no nos hemos dado cuenta de lo que implica ser un judge en Estados Unidos y lo que implica el, el poder judicial en Estados Unidos. Hay una enorme confusión. Por ejemplo,. Los alcaldes. El otro día la candidata Jane ahora presidente electa, dijo: No, no. Es que hay 43 entidades de la Unión Americana que eligen jueces. No eligen jueces. Muchas veces son los sheriffs que tienen que ser los encargados de aplicar la norma y que se les se eligen en jueces para situaciones que vería un juez de paz administrativas. En México, pero son administrativas. O sea, y tocar el poder judicial de un país, que es lo que en donde yo creo que tienen razón, no es modificar o salirte y discutir el el maíz transgénico es la estructura ósea del Estado con el cual te asociaste claro. y eso sí, eso a mí así me pone muy nervioso porque ellos no van a querer, no van a aceptar que un tercio vengan de los de los propuestos para el judicial vengan del ejecutivo, otro tercio venga de Morena en manos del ejecutivo y que el otro tercio salga del del judicial. A mí me parece que, que no les da para tener confianza. Tan es así que los inversionistas o los asesores de los inversionistas les están diciendo ya no inviertan en México o, o inviertan asociados con empresas que tengan un pie afuera para poder litigar afuera. Sí. Eso, es, eso es entrar... Pero yo creo que son como dos temas. Económicamente no hay duda, ya lo estamos viendo, el tipo de cambio se ha movido hacia donde se ha movido, hay mucha evidencia que están pausando inversiones o buscando nuevas estrategias. Pero eso digamos te lleva a lo mejor a un menor crecimiento, es un costo no creo que menor para el bienestar del país. Pero lo que se, se anda barajeando es algo más de fondo. Lo que tú dijiste fue pues nos podrían, podría haber ruptura. Sí. sí. O sea, ¿qué sería eso? Que nos expulsaran, que dijera Estados Unidos en seis meses se acabe esto y yo nada más lo hago con Canadá. En la revisión del TMEC seguramente va a haber ese tipo de condicionantes, porque al final de cuentas es el sistema democrático el que está en juego en México, ¿no? Sí, sí. Sí. La, Así es. La revisión del TEMEC en sentido estricto, pues es simplemente estamos contentos como está operando y si no estamos contentos como está operando, pues en un... Si no lo estamos, pues no sé. Nos extiende el sunset clause, y nos lo revisamos el año entrante, pero ahí no hay una consecuencia jurídica inmediata. ¿Cuál sería entonces la consecuencia? A ver, yo creo que la, la consecuencia es cuando haya algunas diferencias eh, judiciales, legales. Sí, se va a ver en el futuro. Sí. Se va a ver en el futuro, pero va a llegar. Pero, decir, sí, el Brexit. pero tú no te, no te imaginas en el 25 los Estados Unidos diciendo nos vamos. No, el 25 no, pero quizás en el 26 o 27. Sí. También va que es... Tiene que ver mucho, ahora sí que el cuarto de máquinas, cómo está la situación financiera en México con tema del tipo de cambio, eh, las inversiones extranjeras directas, eh, todo, todo ese tema yo creo que sí va a contar mucho, porque quizás el costo para los productores mexicanos va a ser más elevado en caso de que haya este presio, estas presiones, ¿no? Es decir, eh, Estados Unidos puede de alguna manera aprovechar esta eh, crisis democrática en México para... Eh, Duplicar la apuesta, ¿no? Es decir, bueno, voy a continuar eh, importando tus productos, pero ahora ya bajo otras condiciones. Es decir, no necesariamente Este del argumento que yo oigo en gente cercana a Morena es: somos tan importantes para ellos que no nos van a hacer algo que nos dañe, porque si nos daña, va a haber tanto migrante que los van a dañar a ellos. Eso es simplificando el argumento. ¿Tú crees que en la política de Estados Unidos. ¿Habría una condición, una situación donde eso no les importara, estuvieran dispuestos a cambiar o incluso desaparecer el Temec? Yo diría que van a separar el tema de la seguridad, es decir, que haya una, un éxodo de, mm. de 5, 10 o 15 millones de mexicanos en tres años o cuatro años, eso sí lo van a atacar con. Lo, lo van a acotar con mucha claridad en sus temas de estrategias de seguridad. Sí, pero el punto es, no nos van a afectar para que no pase eso. ¿Tú crees que así operaría la.? La, la, el, el mecanismo de toma de decisiones en Yo Unidos, creo que no? Se lo van a poner a, ver, a Claudia Shemame en la mesa. ¿no? Es decir, sí nos afectarían, entre otras cosas, porque durante estos años se ha cultivado un sentimiento antimexicano brutal. Entonces, no, no es el mismo clima que reinaba cuando se firmó el primer TLC ni cuando se re, revisó. Y todo el 25 es revisión y el 26 es donde viene ya la posibilidad de irte a otros 16 años o no. Entonces, pues todo pero el 25 no es, va a ser detención. Pero lo ¿no? Que, no es quedarse hasta el 36, de todos modos, ya vamos viendo. Y parece que en esta administración el mediano plazo no es demasiado importante. Sí, lo que a mí me sorprende, pero vamos a tener que discutir en un momento más, porque están diciendo que el tiempo de este primer experimento se terminó, es que en lo que yo oigo del gobierno hay como esta idea de que, como somos importantes, sí, se va a deteriorar el clima de inversión, va a llegar menos nuevas plantas, lo que sea, pero no vamos a ser echados del paraíso Temec porque el costo, para mí, es tan alto que ellos pagarían un costo. Si quieren, regresamos un momento más para seguir discutiendo este tema aquí en primer círculo. Estamos con Fausto Pretelín discutiendo sobre cuáles son las implicaciones de un proceso electoral tan cerrado en Estados Unidos en México y estamos discutiendo un tema como muy desde la lógica mexicana que es la pregunta es si gana una u otro cómo va a cambiar la relación de Estados Unidos con México? verías tú una diferencia en este gran dilema de estarían dispuestos a seguir con las reglas del juego actuales. Que México, si sale esta reforma del Poder Judicial, estaría, como dijiste tú, Federico, cambiando como la estructura vertebral del Estado mexicano. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que primero no hay que jugar y estar tentado en, 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 en vislumbrar ese escenario en el sentido de que México es totalmente necesario para Estados Unidos. ¿no? Lo vemos con, con el Brexit. Yo creo que Reino Unido es uh -huh. uno de los mejores ejemplos uh -huh. en donde también tiene una estructura comercial muy orientada hacia la Unión Europea. Y eh, pensaban que no iban a, a salir, ¿no? El propio eh, primer ministro eh, David Cameron. Cameron. Decía, no No había ningún problema, lo, lo, lo controlamos, ¿no? Él fue forzado para de alguna manera eh, convencer a los, al Partido eh, Conservador de que volvieran a apoyarlo a él, ¿no? Como primer ministro. Y bueno, se llevó una sorpresa enorme. Pero es, y, que, pero es interesante, porque ahí no fue una del gobierno. El gobierno hizo un, una apuesta. ¿Tiene razón? Que le falló. Popular. Y la apuesta es. Yo ya para quitarme el sistema del cima, pongo el Brexit, que había unos políticos a la derecha de, de Cameron que estaban promulgando, va a ganar el nos quedemos, se acabó el problema mala suerte, gana el vámonos y también se va Cameron, ¿no? Y también se va. Y también Aquí, se va. Aquí es vamos. una cosa distinta. El gobierno no quiere salirse, en el caso mexicano, no parece querer salirse el Temec y sin embargo está haciendo cosas que podría orillar a nuestros vecinos a decir, yo en este juego ya no quiero jugar tú ves ese riesgo eh, eh, sí lo veo porque en el sentido de, a ver yo creo que eh, transfirieron la responsabilidad a ese plan C no en donde lo, fue votado supuestamente en las elecciones pasadas y entonces se sienten con mucha legitimidad para llevar a cabo este desmantelamiento del poder judicial pero eh, entiende muy bien o debería entender la próxima presidenta que hay un costo eh, un riesgo político económico muy fuerte que está correlacionado con esta idea de eh, desmantelar el poder judicial y Afecta directamente al, al, al TMEC. Yo sí lo veo como algo. Eh, vamos, la, es, estamos viviendo un cambio de, de época. No necesariamente México eh, debe de tener 100% confianza de que vamos a ser toda la vida socios y amigos de Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Creo que esto sí es un. Y además, yo creo que podría ser una sacudida de lo que hemos eh, venido acumulando de la imagen del blanco Trump atacando a, a, a los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la discusión de los orígenes raciales de Kamala Harris ha sido muy fructífera. Porque, bueno, pues está Jamaica, está, hay de todo, ¿no? Entonces, para el fin práctico, quien ve a Kamala Harris, dice, bueno, es, procede de una minoría. Que si hindú, que si no sé cuánto, se abre. Entonces, todo ese conjunto de personas dicen, pero nos une. ¿Y nos une en qué cosas? Pues nos une en ser verdes, por ejemplo. Verde, 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 Y México no está siendo verde. Entonces tampoco pensemos que va a ser más suave en ciertas cosas. No. no, no. En, definitivamente en seguridad no lo va a hacer. En lo, en lo verde no lo va a hacer. Y eso pues nos puede llevar a otra confrontación. Incluso en la versión suave de que no fuera Trump. A ver, si fuera Trump, ¿cómo te lo imaginas? O sea, más generante que tú. Federico abrió el programa con una pregunta muy importante. Estaría en juego muchas otras cosas: ¿Eh? el orden multilateral. Sí. O sea, la última vez que fue presidente, él dijo, vamos a salirnos de la OTAN. Al final no se salió. Dijo en campaña que él va a resolver el tema de la guerra con Ucrania en cinco minutos. No ha dicho qué significa eso. Y hay el miedo en Europa de que se salga de la OTAN. Bueno, le quitó los recursos a la UNESCO. Exacto. Sí, bueno, hay un plan 2025, ¿no? Que es de alguna manera el que se ha distanciado a él, pero no sabemos si lo va a llevar a cabo. Y ahí se vislumbra posibilidades de que se salga del Fondo Monetario, que se salga del Banco o sea, de los organismos multilaterales, ¿no? De la, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde para Donald Trump es Estados Unidos el que ayuda al mundo y ya no quiere, ya no quiere asumir ese papel. Entonces yo creo que al no haber una, segunda, una tercera reelección... Eh, para el presidente, o bueno, en caso de que llegara a ganar a Donald Trump. Pero bueno, luego sabríamos que inventan una nueva cláusula constitucional para ver si se queda, pero sí, en principio sí, Porque además no. tiene mayoría. En el... sí, te, podría tener mayoría. Sí, sí, sí. Es peligroso. Yo lo veo más peligroso que hace cuatro años, cuando dejó la presidencia de Estados Unidos. La deja con mucho, con mucho mal humor, ¿no? enojado por la derrota, pero para él fue un, un fraude electoral. Cuando digo para él es para su gente, ¿no? Es decir, para todos los seguidores de Donald Trump, de manera irracional. Creo que es menos, eh, va a ser más pragmático, pero menos institucional. Y creo que a México necesita más institucionalidad porque hemos tenido seis años, al menos en política exterior, sin institución. Totalmente. Lo que, lo que... Y sí nos afecta enormemente lo multilateral, porque nuestros asien... tuvimos asiento en el Consejo de Seguridad, que usamos muy poco, y, y realmente cuando ve uno el panorama, por ejemplo, del continente de América, digamos del río Bravo para abajo, el asunto está muy complicado. Ahora la carta con Ramón sí, de la Fuente y Marcelo lebrat fue totalmente la carta porque no, Innecesaria. necesaria. Pongamos el contexto, ¿qué dice esa carta? Esa carta es una misma, una sola carta que va dirigida tanto al Washington Post como mm -hmm. a Ken Salazar. Primer error. O sea, no puedes confundir a un embajador con un periódico. No los confunde, a uno les manda una carta y a otros otra. Pero va, va. Es la misma. Es la misma. Después ponen el mismo nivel, lo cual es ofensivo, ¿no? Sí, la no intervención. Bueno, México intervino. México intervino hace poco tiempo, enojado, porque la ley de la inflación, contra la inflación allá en Estados Unidos también tocaba el Temec Y ahí hubo una protesta por parte del embajador mexicano ahí en Washington, está en Moctezuma, y cabildeo y demás. Entonces, eso también. Y para abajo nos hemos metido varias veces. Ah, bueno, dice el presidente que no le gusta la Constitución de Perú y lo dice Bien, públicamente, ¿no? este, Creo que ese es un, eso sí es una mala, un mal indicio. Podría ser algo muy lamentable que continuáramos con la misma política exterior que en los últimos seis años. Ha sido una política exterior dogmática, no de Estado, totalmente ideologizada, con muchos ro roces en América Latina, con acercamientos a regímenes autoritarios y dictaduras que dejan muy mal parado a México. Que casi son como una provocación a Estados Unidos, porque, digamos, casi. lo de Cuba o invitar a Evo Morales es una provocación, o sea... Es una, una asistencia provocación a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Claro. Federico, no, no. Sí, 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 ¿Y la qué de o sea, los dice? Estados Unidos llevan cuenta de todo esto? Todos llevan un récord. Obviamente, la, la política exterior para el presidente Biden ha estado sumergido primero en arreglar el tema de, de, del, del COVID, pero después con, con Afganistán, no, ahora Israel, que es un, es un tema también que le puede costar muchos votos ¿Eh? a Kamala Harris, porque el tema de los palestinos muy es, sí. es muy complicado. Y lo de Ucrania también. Y lo de Ucrania. Entonces, lo había explicado hace años un maestro mío que enseñó política de Estados Unidos, relaciones México de Estados Unidos, Bob Pasto, que ya falleció ah, desgraciadamente. Pastor, sí. Que lo que nos cuesta luego trabajo entender en México es que la pirámide de toma de decisión en Estados Unidos es, es, es muy... Hay, hay muchas cosas, no cabe todo ahí arriba. El tiempo de un presidente es limitado y se concentra en lo más importante. Pero cuando llegas ahí, quieres llegar por buenas razones y no por malas. Y quieres llegar bien posicionado y no mal posicionado. Lo que yo empiezo a leer en los medios de Estados Unidos, a los que les mandan cartas nuestros futuros funcionarios es como un cambio muy profundo en la narrativa de lo que México es. Sí, y que tarde o temprano eso va a llegar allá arriba y el futuro o la futura presidenta van a tener que empezar a tomar decisiones sobre México que se van a tomar con unos parámetros distintos de lo que estamos acostumbrados porque lo que va a estar prevaleciendo es la idea de que México pues, rompió con una serie de certidumbres que es lo que dicen estos textos del Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, lo que ustedes quieran. Y que ahí el genera una, una relación de pares con Estados Unidos va a ser mucho más complicado. Nunca ahí, hemos yo no sido sé pares ustedes, todo, pero... Pero las reglas del t obligan a bajar la discrecionalidad. Claro. claro. Yo, yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo un bombardeo periodístico como el que hemos vivido en los últimos dos meses. ¿sí? Ellos tampoco y lo ven como eh, una conspiración. Y eh, ¿sí? me llama muchísimo la atención porque además los medios que estaban un poco reacios, Financial Times... Y que pronto dijeron, van a tocar al judicial y se encendieron y han seguido publicando y publicando y publicando. Washington Post, LA Times, por todas partes. O sea, son decenas pero, pero de lo artículos. Interesante es ¿Cómo lo leen acá? Lo leen como muestra de la conspiración. ¿Sí? No lo. Creo que lo están viendo mal. Lo que nos está mostrando es un cambio de ánimo en Estados Unidos, que no controlamos nosotros, no, no lo está conspirando nadie. Y no lo controla la Casa Blanca. Yo Exacto. creo que el presidente López Obrador más lejos. ha tenido seis años para dar una muestra de que lo que viene. Es una ruptura cultural con Estados Unidos, ¿no? No una ruptura comercial, pero sí intenta culturalmente inclinarse más hacia América Latina y hacia los regímenes no necesariamente democráticos. Entonces, yo, eso sí viene, viene y, y fuerte, es peligroso. Sí. Es decir, pensar que se pueden diferenciar. El, el, la estructura comercial que la cultural, cuando hablo cultural es la amistosa, ¿eh? es decir, mm. no, no implica que seamos eh, pro yanquis, sino en realidad que podamos convivir como, como vecinos, como lo hemos venido haciendo, sobre todo después de la firma del Telecán. Pero sí viene, yo veo eso, no sé si ustedes también lo ven, aquellos movimientos anti-Telecán, eh, hacia 1993, en donde la izquierda ¿no? estaba sí. en contra de que se firmara, que iban a venir más hamburguesas, iban a cerrar taquerías. Taquerías. Eh, es, es, eso creo que de alguna manera puede, puede resultar muy peligroso para el país. Y después ver, nosotros también hemos jugado cartas, digamos, yo diría muy riesgosas. Todo lo de la importación de los automóviles chinos, perdón, pero eso está le picando la cresta ya a nuestros vecinos, porque no hay mercado para esos vehículos ahora aquí en esos, México. ¿no? Esos vehículos no han, no han cruzado la frontera, no, pero, no podrían cruzarla. Pero. Hasta, no tienen destino aquí. Hasta, bueno, no sé si aquí lo tengan, pero no lo tienen ahí. Y hasta ahora no han puesto plantas ninguna de estas empresas importantes en México, porque no está claro que se pueda exportar para allá. Pero se podrían ir a, a Texas. Ya levantó el, el gobernador la manita diciendo, Newshoring también es Texas, ¿no? Sí, claro. Pues, no, yo ¿no? creo que de hecho lo que estamos viendo con esa incertidumbre es eso. Yo conozco más de un proyecto que iba a venirse a México, y están considerando irse a Texas. Sí. Y eh. en un modelo de mayor incertidumbre, sobre todo las inversiones más costosas se pueden localizar en Texas, las que requieren... Más certidumbre de mediano y largo plazo. Y la ventaja comparativa que teníamos de salarios ya no se vuelve tan clara porque son este, no, plantas muy el, automatizadas. Eso por un lado, y por otro lado, cuando hay incertidumbre, el salario no te compensa la, la sí, incertidumbre. Eso, ¿No? todo, si, si ha faltado un plan estratégico de política exterior, está ausente en los últimos seis años, no sabemos qué queremos dentro de 15 o 20 años. Se ha pensado mucho en el pasado, en la conquista, en la historia. Pero no se, pasa, no se ha pensado mucho en los jóvenes, ¿no? en el futuro que le espera a los jóvenes, el trabajo, la relación con Estados Unidos, cómo la quieren vislumbrar. Bueno, y lo que es interesante es que mientras que el, la opinión de los norteamericanos, de los Estados Unidos respecto a México se ha deteriorado mucho el 18 para acá, la de, me, la de los mexicanos respecto a Estados Unidos se deterioró mucho en el 16 por todo lo que decía Trump, pero se recuperó. O sea, el mexicano ve bien en promedio a los Estados Unidos. Es decir, sí, sí. no es fácil enredar no, no a la cambió, van... No no cambió. Porque en realidad esto lleva mucho tiempo que seguimos admirando Exacto. a los Estados Unidos. ¿eh? Entonces ¿quién no por su sabe? democracia por cierto. ¿Quién, no. No, Quién sabe cómo, en qué terreno caería si optan por esa estrategia, en qué terreno de opinión público caería, porque esta idea de veamos América Latina es la visión de quienes están hoy en el poder en México, no de los mexicanos. Así es, es una visión, si se quiere extrapolar, la idea que tienen sobre la OEA, ¿no? Es decir, sí. el actual gobierno, junto con Marcelo Lebrat, López Obrador, ¿no? Vieron a la OEA como el, el, el blanco al que habría que criticar, al que habría que no estar subordinado hacia es el gobierno. No tenemos que ir, me dicen que el tiempo se acabó. Va. No. Tú sabes cómo es la tele, Fausto. Así muchísimas es. gracias, Carlos. Federico, buenas tardes. Mil gracias, gracias por, por estar aquí. Hey, vete de nuevo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.